Estamos a nada de ver la pelea de Dimitri Bivol en contra de Gilberto el Zurdo Ramírez. Dimitri Bivol ha dicho que él se siente confiado de derrotar a Gilberto el Zurdo Ramírez en una entrevista que le acaban de hacer. Le preguntaron, ¿por qué crees que ganarás la pelea contra Gilberto el Zurdo Ramírez? ¿Y cómo lo harás? Bivol manifestó, no sé, creo que me lo merezco. Quiero ser el ganador de esa pelea. Le preguntaron, ¿crees que tienes más habilidades que él, más experiencia, simplemente mejor pedigrí, mejores rivales? Bivol contestó, no lo sé, pero siento que me lo merezco. Estoy en mi subprime, ¿sabes? Sé que soy el campeón, me siento confiado. Y no ha sido suficiente, he entrenado duro, el campamento para esta pelea ha sido duro. Mi entrenador me dijo, ¿sabes? Es uno de los mejores entrenadores y me estuvieron exigiendo tanto. Soy un tipo disciplinado, he tratado de seguir simplemente. Y pues hemos visto que Bivol no es de estos que se ponga a hablar tanta basura, ni se ponga aquí a exaltarse con todo, ni que se ponga aquí a hablar tanto, pero pues es un tipo reservado. También se vio en su pelea con Canelo, que estuvo reservado, se guardó todo, se encerró en su casa como oso, hizo su campamento y pues al final se llevó la victoria. Por un lado, Gilberto el Zurdo Ramírez ha dicho que va a derrotar a Bivol y que de ahí va a retar a Canelo para una pelea en mayo. Pero pues más allá de eso, pues este zurdo también ha dicho que los entrenamientos han sido duros, que se ha preparado bastante para esta pelea y el que tiene que pagar es Bivol. Un Bivol que parte como favorito para esta pelea frente a Gilberto Zurdo Ramírez, aunque pues muchos están menospreciando a este zurdo, pero pues zurdo, sea como sea, tiene pegada el tipo y pues es noqueador, tiene más pegada que Bivol, eso está claro, pero pues el Bivol dice que está en su mejor momento, está en su prime y pues él se siente el campeón y no va a dejar que Zurdo le quite su cinturón. Aparte de que ha revelado de que se siente confiado para esta pelea, también lo comentamos, dependerá mucho del plan de pelea que vaya a sacar Zurdo Ramírez frente a un Bivol que lo puede boxear fácilmente o lo puede complicar metiéndole presión. Independientemente del plan de pelea que saque Zurdo, pues lo veremos solamente el día de la pelea. Saludos, gente. Nos vemos en la próxima. Chao.